Buenas tardes a todos. Lo primero, darle las gracias a las profesoras de la asignatura. Estoy encantado de estar aquí y sí que quería también reiterar lo que acaba de decir Marina. En la medida en que esta presentación forma parte de la asignatura de diseño urbano, el objetivo fundamental es que os sirva a los alumnos esta asignatura para el trabajo que estáis desarrollando en ella. Entonces, si en cualquier momento queréis hacer alguna pregunta o necesitáis alguna aclaración o lo que sea, pues no tenéis más que plantearlo. Y además, bueno, espero que no nos alarguemos demasiado y al final del todo, espero que también sobren unos minutos para que te podáis preguntar todo lo que tenéis. Bueno, antes de empezar con el tema de la presentación, que es en concreto el barrio de Huerta del Rey, creo que siempre es necesario contextualizar cualquier estudio que vayamos a hacer y fijar un poco cuál es el objetivo que perseguimos. Un objetivo que en este caso pues coincide o está muy bien resumido en la propia guía de la asignatura que estáis cursando. Tanto en la asignatura como en el caso concreto de esta presentación, como podéis ver ahí, el objetivo fundamental es la comprensión histórica de la forma urbana expresada en el plano actual de la ciudad. La interpretación de la forma urbana como expresión de un fenómeno complejo. En la medida que estamos en una escuela de arquitectura, es evidente que a nosotros nos interesa ante todo la perspectiva espacial a la hora de estudiar la ciudad, pero es imprescindible darse cuenta que para poder entender la forma actual de la ciudad hay que comprender que esa forma es resultado de una serie de fenómenos de muy diverso tipo, que si por algo se caracterizan es porque han tenido un proceso de evolución en el tiempo, más largo o más corto, pero que siempre está ahí presente y que es imprescindible a la hora de poder comprender una ciudad. Os he traído también a este respecto esta otra cita de este libro La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi. Es un libro que se escribió ya a finales de los 60, hace ya bastante tiempo, pero que sigue plenamente vigente y que, como podéis ver, transmite exactamente la misma idea. Dice, la ciudad, objeto de este libro, viene entendida en él como una arquitectura. Hablando de la arquitectura, no quiero referirme solo a la imagen visible de la ciudad y el conjunto de su arquitectura, sino más bien a la arquitectura como construcción. Me refiero a la construcción de la ciudad en el tiempo. Es decir, es lo mismo. Para poder comprender una ciudad y para poder intervenir en ella, en mayor o menor medida, es imprescindible atender a cómo se ha ido produciendo la configuración a lo largo del tiempo. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en esta pequeña presentación en el caso concreto de Huerta del Rey. Un caso que sí que os puedo adelantar que es probablemente de los más interesantes de la ciudad de Valladolid. Un proceso intenso que ha tenido muchos giros y que además nos obliga a remontarnos bastante en el tiempo a la hora de concretamente, para hablar de Huerta del Rey es necesario empezar por principios del siglo XVII. Recordaréis el rey Felipe III a principios del siglo XVII, concretamente entre 1601 y 1606, decidió a instancias del que era, digamos, su primer ministro, el duque de Lerma, trasladar la sede de la corte, la sede de la monarquía, desde Madrid a Valladolid. Este traslado no fue casual, sino que fue una especie de artimaña del duque de Lerma. Nada más que subió al trono el rey Felipe III, que fue en 1598, el duque de Lerma empezó a comprar un montón de propiedades por toda la ciudad. Compró palacios, distintas casas palaciegas en el centro, y compró también estos terrenos de aquí, al otro lado del río Pisuerga, que una vez que los compró empezaron a conocerse como la Huerta del Duque. Poco después convenció al rey de trasladar a la corte a Valladolid y lógicamente lo que hizo fue venderle al rey todas esas propiedades que le había comprado antes. Y entre ellas le vendió estos terrenos que os estaba diciendo. Terrenos que desde entonces se conocen como la Huerta del Rey, que es el nombre que han mantenido ya hasta la actualidad. Si hacemos un zoom en esta zona de este plano, bueno, este plano, como veis ahí, es el plano de Ventura Seco de 1738, es el primer plano de Valladolid del que se tiene constancia, y aunque es más de un siglo posterior a este periodo del que estamos hablando, la ciudad de 1738 se corresponde bastante, muy cercanamente con cómo era la ciudad en 1600. Entonces, como digo, si nos acercamos a esta parte de aquí, podéis ver que en este plano ya aparece aquí la leyenda de Huerta del Rey. Y podéis ver aquí también que se medio intuye un pequeño edificio con unos jardines hacia adelante. Es el Palacio de la Ribera.
hacer una vez que adquirió sus terrenos. Se ordenó construir una pequeña residencia veraniega que, bueno, una vez que la corte se volvió a trasladar a Madrid, quedó poco a poco en estado de abandono. Hacia finales del siglo XVIII se desmanteló totalmente, se aprovecharon los materiales del edificio para arreglar otras residencias palaciegas de la ciudad, pero sí que quedaron algunos restos que todavía son visibles hoy en día. Están aproximadamente enfrente de lo que es la playa de las Moreras. Únicamente se conserva este paño de piedra y una pequeña estancia que había aquí dentro. En ese sentido, pues son los vecinos más antiguos del barrio que nos dan idea de que para la configuración histórica de Puerta del Rey arrancó realmente más de 400 años atrás. En cualquier caso, para el siguiente hito en la configuración de este barrio tenemos que dar un salto importante en el tiempo, concretamente a finales del siglo XIX. En el año hacia 1856 se inauguró en la ciudad de la Estación del Norte la estación del ferrocarril, y una de las medidas que se tomó para intentar facilitar el acceso a la estación desde el otro lado del río Pisuerga fue construir un segundo puente sobre el Pisuerga, que se conoce como puente colgante, que se construyó, se montó, mejor dicho, en el año 1865. Nos interesa hablar del puente colgante porque el puente colgante vino a consolidar una estructura histórica que, si os habéis fijado, ya estaba también presente en el plano de Ventura Seco del siglo XVIII. Nos referimos a toda esta parte de aquí, al otro lado del río Pisuerga. Tenemos hacia el norte el puente mayor, que hasta que se hizo el puente colgante era el único puente que atravesaba el Pisuerga en Valladolid. Conectaba con el suburbio, el arrabal histórico de la Victoria, lo que hoy es el barrio de la Victoria. Tenemos también aquí este tramo de un camino histórico, lo que es la avenida de Salamanca, que en aquel entonces se conocía como Paseo del Prat, porque discurría, como podéis ver aquí, por un terreno de huertas, y llegaba hasta esta zona de aquí, donde, como digo, se construyó el puente colgante justo enfrente de lo que era el monasterio de Nuestra Señora de Prat. Ya en aquel momento, como podéis ver, funcionaba como cárcel, ya se había desamortizado. Hoy en día es sede de consejerías de la Junta de Castilla y León. Entonces, si os fijáis, tenemos aquí ya muy claramente delimitado el espacio donde ya en el siglo XX se iniciaría la urbanización y la ocupación de Huerta del Prat. De hecho, ya muy poquito tiempo después, a principios del siglo XX, llegó el que fue el primer proyecto, el primer planteamiento para que la ciudad ocupase sus terrenos al otro lado del río. Se trata de esta propuesta que veis aquí de Ambrosio Gutiérrez Lázaro, que él denominó ciudad jardín, pero bueno, en primer término podéis ver que bebe directamente de la tradición decimonónica de los ensanches. Se observa claramente, ¿no?, una retícula muy, muy clara de calles que definían manzanas, creo recordar, de 150 metros de lado, calles de 12 metros, que en este caso el planteamiento era que se ocupasen con viviendas unifamiliares, de ahí ese apelativo de ciudad jardín. Se trataba de un proyecto bastante utópico, en primer lugar porque en aquel momento no había en la ciudad medios económicos para poder sacarlo adelante. También era un proyecto que ignoraba bastante la propia topografía. O sea, se metía aquí en la zona del Cerro de las Contiendas, donde esta ordenación, pues es evidente que era inviable. Pero sí tiene esta propuesta algunos aspectos que son interesantes y que tenemos que resaltar. En primer lugar, podéis observar que la propuesta integra ese camino histórico que antes os refería, lo que ya nos da idea del grado de consolidación que había alcanzado ese camino, que va a estar presente en todas las propuestas que se hicieron para ocupar estos terrenos al oeste del río Pisuerga. Y luego también otro aspecto que a la hora de hablar de Huerta del Rey es fundamental. La ocupación de Huerta del Rey solo era posible si se mejoraban las conexiones con la ciudad existente, es decir, si se construían puentes. No era suficiente con el puente mayor y el puente colgante, sino que se necesitaban puentes que conectasen directamente con lo que era el centro histórico. En el caso de esta propuesta, Gutiérrez Lázaro únicamente plantea un único puente en esta zona de aquí, que lógicamente marca y mucho la ordenación de todo lo que se quiera hacer al otro lado del río. Hacia este puente confluye la vía principal del ensanche y a su vez intenta entroncar con alguna de las vías principales de la ciudad existente. En este caso, este puente vendría a ubicarse más o menos enfrente de lo que es la calle Héroes de Alcántara, pero sobre todo tenía la intención de intentar conectar con la calle con
Constitución, que era una de las calles que se habían abierto en la ciudad a finales del siglo XIX, que ya había asumido un papel de, bastante importante como eje comercial. Estos elementos que os digo se observan aquí muy claramente en esta que es la primera fotografía aérea que se hizo en la ciudad de Valladolid, del año 1945. Se ve aquí claramente el puente colgante, el puente mayor y lo que ya por aquel entonces se conocía como carretera de entre puentes. Huerta del Rey sigue siendo un espacio vacante, pero ya por muy poco tiempo, porque a partir de del inicio de la segunda mitad del siglo XX ya arrancan los primeros proyectos para urbanizar la Huerta del Rey. Concretamente, el primer planteamiento al que nos tenemos que referir es a este plano general de ensanche y reforma interior, que fue elaborado por el urbanista alicantino César Cort y que fue asumido y aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad en el año 1939, unos pocos meses después de acabada la Guerra Civil. Esta propuesta de César Cort, como queda claramente especificado en su propia denominación, tenía dos bases fundamentales que además estaban estrechas y directamente ligadas entre sí. Por un lado, Cort planteaba una renovación total de la estructura urbana de la ciudad existente, de la ciudad histórica, y al mismo tiempo, en paralelo y directamente relacionada con ella, un ensanche de la ciudad que, como podéis ver de nuevo, debe fijarse en esos terrenos al oeste del río Pisuerga. Vamos a acercarnos a esta zona de aquí para ver un poco el planteamiento de este arquitecto. Como podéis observar, la propuesta del ensanche sí que se ciñe ya de una forma mucho más sensata la topografía, plantea la ocupación del terreno entre el río y la falda del Cerro de las Contiendas, mantiene también el trazado de lo que es la avenida de Salamanca y nuevamente incluye, como no podría ser de otra forma, esos elementos de conexión con la ciudad. En el caso concreto de esta propuesta, Cort defiende la necesidad de tres nuevos puentes que tenéis aquí dibujados. Este puente de aquí buscaba la conexión con la carretera de Madrid, por aquí y conectaría con lo que es la avenida de Salamanca, pero sobre todo los puentes más interesantes de esta propuesta son estos dos de aquí, porque son los que efectivamente transmiten esa relación que hay entre el ensanche y la reforma de la ciudad. Dos de las principales vías del ensanche vuelven otra vez a confluir hacia los dos puentes y a su vez estos puentes entroncan con las dos grandes vías que Cort planteaba para reformar la ciudad. La primera es esta de aquí, la Gran Vía de las Angustias, que como podéis ver atravesaba todo el centro de la ciudad, y la otra es esta de aquí, la Gran Vía del Rosario, que también atravesaba todo el centro y iba a salir hacia aquí, hacia la carretera de Soria. En lo que es el caso concreto del ensanche, podéis ver que aquí ya no tenemos la retícula tan clara que planteaba Gutiérrez Lázaro, sino que aquí Cort juega más bien con un concepto que podemos definir como de unidad de final o unidad de barrio. El ensanche se articula en una serie de zonas que orbitan un poco en torno a estos edificios que veis aquí dibujados en rojo, que eran un poco lo que se consideraba como los equipamientos fundamentales que toda unidad de barrio tenía que tener, que eran concretamente el mercado, la escuela y la iglesia. Bien. A partir de esta propuesta de César Cort, que lógicamente también implicaba un esfuerzo económico importante, en este caso el ayuntamiento sí que se comprometió decisivamente a sacarlo adelante, porque también casaba con su proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad en el que este ensanche tenía que jugar un papel protagonista, concretamente como un nuevo espacio de centralidad o de prestigio para la ciudad, de alguna forma alternativo o complementario del centro histórico que era el que representaba la centralidad tradicional. De hecho, en este plano del año 1952 del ayuntamiento, podéis ver que ya se refleja aquí dibujado, aunque no existía, esta primera parte del ensanche, la que está entre esa carretera de entre puentes y el río, que era, digamos, el espacio que se quería urbanizar cuanto antes, en el momento en que fuese posible. Concretamente, en el año 1948, en el año de 1948, el alcalde presentó una moción que fue aprobada por el Pleno, en el que instaba a poner ya en marcha este ensanche ordenado por. Al año siguiente, en marzo de 1949, se aprobó ya la expropiación forzosa de las 49 hectáreas que coinciden con esta parte de aquí. Y dos años después, en junio de 1951, ya se cerró ese expediente de expropiación con un desembolso por parte del Ayuntamiento de 6 millones de pesetas, que ya en ese momento se hizo con la propiedad.
en marcha la ocupación de esos terrenos. A los pocos días de tener ya la propiedad del suelo, el ayuntamiento aprobó también el proyecto de pavimentación, que como podéis ver ahí, con unos mínimos ajustes de algunos trazados, recoge tal cual la ordenación de POR y recoge también los tres puentes. Y al mismo tiempo se aprobaron también los proyectos de construcción de dos de esos puentes, los dos puentes que lógicamente más interesaban al ayuntamiento, que eran los dos puentes que conectaban con la ciudad histórica. Este puente de aquí, que es el actual puente de Poniente, en algunos textos lo podréis ver denominado como puente de José González Barrerán, que era el alcalde de aquel momento. Y este otro puente de aquí, que es este proyecto, que es el puente del Cubo o puente de Isabel la Católica. En esta imagen de aquí, que está tomada hacia 1954, podéis observar que ya habían empezado las obras. Aquí ya se puede observar claramente la estructura del puente del Cubo. Y también se intuye, no se ve muy bien en esta foto, pero ya se estaban haciendo los primeros movimientos de tierras para construir el puente de Poniente. Claro, lo que es el espacio del propio espacio portal del Rey sería todavía sin humanidad, pero ya sería por poco tiempo. Estas imágenes, que son un poquito posteriores, se ve ya que se han terminado muchos puentes. Y también podéis observar que fundamentalmente en esta zona que estaba entre los dos puentes se habían iniciado ya también las obras de alcantarillado y de pavimentación. Concretamente, el puente del Cubo se construyó entre los años 1953 y 1955. El puente de Poniente se acabó al año siguiente, en 1956. Y aproximadamente entre 1954 y 1958 se llevaron a cabo estas obras que os digo de alcantarillado, de explanación, pavimentación, colocación de bordillos, etc., fundamentalmente en esa pequeña zona entre los dos puentes. Esta es un poco la situación que muestra esta imagen, esta otra autofotografía del año 1956. Aquí se ven los dos puentes ya terminados y se pueden ver también esas obras de pavimentación que os decía. En este año 1956, precisamente, el proyecto de Huerta del Rey, digamos que dio un giro importantísimo, un giro radical que cambió totalmente el proyecto. Un giro que para comprenderlo hay que ponerlo un poco en el contexto político y económico de este momento. A finales de los años 50, el país vivió un cambio muy importante de políticas económicas que también influyeron mucho en el ámbito del urbanismo. Tampoco me voy a extender mucho, porque estos son conceptos puramente históricos, pero hacia 1955, ¿sabes? España fue admitida en la ONU, acabó el periodo, digamos, de aislamiento internacional que había sufrido el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1957 se produjo también un cambio de gobierno muy importante, y sobre todo lo que se produjo fue un cambio en la orientación de la política económica. Se pasó del periodo que se suele denominar de la autarquía al periodo del desarrollismo. Supongo que os sonará este concepto, que básicamente lo que venía a defender es que había que impulsar el desarrollo económico del país a toda costa. Y en este sentido, uno de los medios fundamentales para conseguir ese desarrollo era industrializar las ciudades. Lógicamente, la industrialización de las ciudades, uno de los elementos que requería era mano de obra que tenía que llegar desde el campo a las ciudades. Una población trabajadora, por lo tanto, que una de las cosas que necesitaba era viviendas donde poder alojarse. Entonces, en ese sentido, en ese cambio de gobierno que os digo del año 57, se creó el Ministerio de la Vivienda, y a este Ministerio de la Vivienda se adscribió un organismo, el INV, el Instituto Nacional de la Vivienda, que era un organismo que ya se había fundado en el año 1939, que se había encargado de esto, ¿no? de proveer vivienda social, pero que en este momento se colocó como punta de lanza de esta política desarrollista. Este organismo tenía que garantizar que en las principales ciudades españolas, una de ellas Valladolid, hubiese vivienda suficiente para facilitar la industrialización de las ciudades. En ese sentido, una de las cosas que se aprobó fue que este organismo, el INV, firmase convenios con los ayuntamientos para impulsar el desarrollo de determinados sectores residenciales. Y este fue el caso de Valladolid. Lógicamente, el ayuntamiento no disponía de los mismos medios económicos que el
Ministerio de la Vivienda para poder desarrollar el proyecto de Huerta del Rey. Entonces lo que se decidió fue firmar un acuerdo con el Ministerio de la Vivienda para impulsar conjuntamente la urbanización de este sector, que es el que aparece aquí dibujado. El Ministerio de la Vivienda también impulsó en estos momentos otros proyectos, como el Polígono Industrial de Argales, que iban todos en esta misma dirección, en la dirección de impulsar el desarrollo urbano y económico de la ciudad. Y lógicamente la firma de este convenio cambió radicalmente el proyecto. Por lo pronto, se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de la Vivienda y el Ayuntamiento para prescindir de la ordenación de Cesarpor. A cambio, se decidió convocar un concurso de planeamiento urbanístico que planteara una nueva ordenación para este ámbito. ¿Por qué? Porque en aquel momento el Ministerio de la Vivienda, que estaba empezando a actuar no solo en Valladolid, sino también en otras ciudades, le interesaba de algún modo tantear formas de ordenación, formas de sacar adelante estos sectores residenciales. Y en ese sentido se creyó que Huerta del Rey podía, digamos, asumir un papel pionero. Tenía que ser una especie de experimento a la hora de ver cómo se podían llevar a cabo estas políticas de desarrollo de vivienda en el año 60. Como podéis ver ahí, este concurso que os digo de planeamiento urbanístico que se convocó conjuntamente entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Dirección General de Urbanismo, que también estaba integrada lógicamente en el Ministerio de la Vivienda, se convocó en diciembre de 1958 y básicamente pedía dos cosas. Por un lado, pedía una ordenación general para el ámbito que estaba entre el río Pisuerga y el Cerro de las Contiendas, aproximadamente 250 hectáreas, que eran más o menos también las que había ordenado Cort. Y luego pedía una ordenación detallada para su urbanización inmediata en el suelo que estaba entre la actual avenida de Salamanca y el río, en el suelo que ya era propiedad del ayuntamiento, que el ayuntamiento había expropiado en los años 50. Hay que decir que si el propio planteamiento del concurso ya fue pionero, también fue un concurso al que concurrieron los arquitectos, o muchos de los arquitectos españoles más importantes de este periodo, que en aquel momento estaban empezando su actividad profesional. No sé si más o menos os sonarán, pero podemos hablar, por ejemplo, de García de Paredes, Julio Cano Lasso, a lo mejor algún otro arquitecto también menos conocido, Luis Carlos Méndez Pombo, que es el que, por ejemplo, el arquitecto que hizo la Jutera, el edificio de la Universidad de Valladolid en Palencia, Sixto Illescas, que era un arquitecto más veterano, era un arquitecto del Gatepar, de los años de la República, o por ejemplo este que os he traído aquí, Javier de Mesones, que es un arquitecto que actuó bastante en Valladolid en este periodo. Fue el autor, por ejemplo, del Plan General del año 1970 o del Plan Parcial Parque Sol, del barrio de Parque Sol. Bien, el concurso fue premiado con, bueno, los ganadores del concurso se declararon dos ganadores ex aequo, dos propuestas. Por un lado, el jurado premió la propuesta de ordenación general que plantearon José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Torrezún, que son otros dos arquitectos muy importantes de ese periodo, que se presentaron con el ingeniero Manuel María Valdés. Y al mismo tiempo el jurado también premió la ordenación detallada, concretamente la ordenación de las manzanas, de este otro arquitecto, de Manuel Cortés Pérez. Este es un arquitecto más desconocido. Ya lo habéis podido ver en la propuesta de antes, y se ve también en esta, que estos proyectos que se presentaron al concurso bebían directamente del modelo de la ciudad funcionalista que estaba, digamos, en boga en aquel momento, un poco tardíamente en España, porque podéis ver que todas las propuestas plantean modelos de edificación abierta, en mayor o menor medida también una presencia notable del viario, un viario jerarquizado. Y también hay otros aspectos no directamente ligados a esto, pero que también merece la pena resaltar. Por un lado, hay un aspecto que lógicamente venía heredado de los proyectos del ayuntamiento, que eran los puentes. No se decía en las bases del concurso, en la medida en que era algo bastante lógico, que había que integrar los dos puentes que ya había construido el ayuntamiento. Lógicamente no se podía derribar y trasladar de lugar. También se exigía reservar algunos espacios para dotaciones, digamos, de escala ciudad. En esta propuesta de Corrales y Modecumbis, por ejemplo, un estadio. También se pedía reservar suelo para la feria de muestras o para edificios para la universidad. Y otro de los aspectos que sí que se indicaba que había que integrar en la ordenación era el tercer puente sobre el Pisuerga.
ese puente que ya había dibujado Cort en conexión con la carretera de Madrid, y que en este caso era ya un proyecto que había asumido el Ministerio de Obras Públicas para desviar la carretera de Aravedo a Gijón. Lo que hoy es la Nacional 601, si no recuerdo mal. Antes entraba en la ciudad por la, lo que sigue siendo la carretera de Madrid, iba por el lateral del Hospital Militar, pasaba por delante del Campo Grande, hacia el Paseo de Isabel la Católica y salía por el Puente Mayor. En este momento ya se estaba planteando hacer un desvío para que esa carretera saliese por este tercer puente sobre el Pisuerga hacia, hacia lo que es la, la avenida de Salamanca. Este puente había que integrarlo también en la ordenación. Y luego también podemos destacar el papel de la avenida de Salamanca, que sí que se especificaba que tenía que ser una vía de circulación rápida, o sea que no se podía, había que intentar plantear el menor número de cruces posibles en ello, que eso también es otro aspecto que lógicamente influyó en las ordenaciones que se plantearon. En la medida en que hubo dos ganadores, lo que se les pidió es que se pusiesen de acuerdo y elaborasen una propuesta conjunta, que es esta que veis aquí. El contrato se firmó con el ayuntamiento concretamente, creo que fue a finales de 1960, y en esta propuesta que veis aquí se siguen viendo esos mismos aspectos que estábamos diciendo. Por un lado, el papel que juega el viario es más que evidente. Vemos las vías principales, que son la avenida de Salamanca, y las vías que confluyen hacia los tres puentes. Y luego un modelo claramente jerarquizado. Hay una serie de ramas que van saliendo de esas vías principales y que van dando acceso a una serie de fondos de saco, a los, que son los que, digamos, dan acceso a cada una de las manzanas que se ven aquí dibujadas en blanco. En estas manzanas iría la edificación residencial, y en los espacios que quedaban entre medias irían los espacios libres y los equipamientos. También integraron en esta propuesta algunas de esas dotaciones singulares que os decía. Aparece por aquí dibujado el estadio municipal. Proponen colocar aquí en la orilla del río la feria de muestras, y en esta zona de aquí, por ejemplo, se propone una estación de autobuses. Tan interesante o tan importante como el esquema general es la ordenación de las manzanas. Para la ordenación de las manzanas, en esta propuesta lo que se plantea es, digamos, una especie de catálogo de posibles formas de ordenación, que todas emplean modelos de edificación abierta, pero en distintas combinaciones de torres y torres. Creo que eran en total 10, aquí he traído 3 ejemplos. En esta de aquí, por ejemplo, hay una serie de bloques de una única crujía y distintas alturas. No sé si se lee muy bien, pero aquí por ejemplo 3 plantas, 5 plantas. Siempre con una cantidad de habitantes estimada en 1.000 habitantes por manzana, con un lado de, como os decía, de 100 metros, 100 metros por 100 metros. En esta otra son, por ejemplo, 4 bloques de 5 plantas más una torre de 12 plantas. O en esta otra de aquí vemos, por ejemplo, que son bloques de doble crujía, de 5 plantas, creo, más en este caso otro bloque de una crujía perpendicular de 12 plantas. Veis que se estudia pormenorizadamente las sombras arrojadas, los espacios que había que dejar entre bloques, y también se estudian los espacios libres, porque en este tipo de ordenación los espacios libres juegan también un papel muy importante. Concretamente, ya desde los primeros planteamientos, se pretendía que esos espacios libres que quedaban en las manzanas de alguna forma se integrasen en el conjunto de los espacios libres del parque. Esta propuesta en principio fue aceptada por el Ministerio de la Vivienda, pero no ya por el Instituto Nacional de la Vivienda, que antes os decía, que era el que en principio iba a encargarse de sacar adelante este proyecto, sino por un nuevo organismo que aparece en estos momentos y que también implicó un cambio muy importante en el desarrollo posterior del proyecto de Puerta del Rey. En el año 1959, dentro del Ministerio de la Vivienda, se crea la Gerencia de Urbanización, porque se pensaba que era más conveniente disponer de un organismo, que es esta gerencia, que se encargase única y exclusivamente de urbanizar el suelo, y que una vez que el suelo estuviese urbanizado, transfiriese ya las parcelas, las manzanas vistas, al INV, para que el INV únicamente se encargase ya de construir las viviendas. ¿Por qué es importante la aparición aquí de la gerencia de urbanización? Porque la gerencia optó por quedarse en exclusiva con el proyecto. Si hasta este momento había, digamos, una cierta colaboración con el ayuntamiento, en 1961, perdón, en 61, a la vez que se está elaborando este plan parcial,
La gerencia optó por expropiarle todo el suelo al ayuntamiento. Expropió las 50 hectáreas del ayuntamiento junto con otras, me parece que eran 9 hectáreas, justo al otro lado de la avenida de Salamanca, de tal forma que un proyecto que hasta ese momento era compartido quedó ya en manos exclusivamente del Ministerio de la Vivienda. Una situación que, como ahora veremos, influyó también en la ordenación del sector. ¿Por qué? Porque la gerencia de urbanización no solo iba a actuar en Valladolid, sino que, como antes os decía, estos mismos sectores estaban desarrollando también en otras ciudades. Entonces la gerencia estaba interesada en poder disponer de alguna forma de una serie de patrones o de modelos estandarizados que no solo fuesen válidos para Valladolid, sino que se pudiesen aplicar también en otras ciudades. En ese sentido, este proyecto que os estaba contando se modificó, entre otras cosas, para que las manzanas se ciñesen a una serie de patrones de ordenación como los que vemos aquí dibujados y que más adelante veremos que se trasladaron directamente a los edificios que luego se construyeron. También se modificó el resto de la ordenación. Por ejemplo, la gerencia decidió prescindir de esas dotaciones singulares que estaban previstas inicialmente, como la feria de muestras o el estadio municipal, que al final no se hicieron en esta zona. También se cambió algunos trazados del viario hasta llegar a este plano que veis aquí, que fue el plan parcial ya definitivo de esa parte de Huerta del Rey junto en la zona más cercana al río, que fue, se denominó la primera fase de Huerta del Rey. El plan parcial se aprobó, como veis ahí, en octubre de 1963, y con esta misma ordenación se presentó al año siguiente en la ciudad, en una exposición que organizó el Ministerio de la Vivienda para de alguna forma hacer propaganda de todas las actuaciones que estaba llevando a cabo, que ya había llevado a cabo en la ciudad. En un momento en el que en Valladolid ya se estaba produciendo una auténtica explosión demográfica, ya se estaba produciendo esa llegada masiva de trabajadores del campo, que lógicamente no se pudieron alojar aquí porque este proyecto todavía no se había empezado a ejecutar. Se fueron ubicando en otros barrios de la ciudad, en Delicias, en La Rondilla, que es otro aspecto sobre el que luego volveremos porque también afectó a cómo se acabó configurando Huerta del Rey. En esta propuesta que veis aquí, que fue la que se aprobó definitivamente, podéis ver que en el entorno de la avenida de Salamanca aparecen esas manzanas que antes veíamos dibujadas, esas manzanas mixtas de torres y de bloques. En la zona más cercana al río lo que predomina son las torres, y luego en esta zona central se colocaban los equipamientos de barrio, los colegios, etc. Una vez aprobada la ordenación se reprendieron las obras. En primer lugar, recordéis que antes os hablaba de ese proyecto de desvío de la carretera de Adanero a Gijón, que al final se llevó a cabo en estos años. Entre 1962 y 1967 se construyó ese tercer puente previsto, el que desde hace unos pocos meses se llama Puente de Adolfo Suárez, hasta hace nada era el Puente de García Morato, que, como os decía, recogía el tráfico que venía de la carretera de Madrid para derivarlo hacia la avenida de Salamanca. En paralelo, la Gerencia de Urbanización inició y llevó a cabo las obras de urbanización de esta primera fase, concretamente entre el año 1963 y 1967. También sobre la marcha se modificaron algunos trazados viarios, se introdujeron algunos pequeños cambios sobre ese plan parcial en teoría definitivo. En 1964 se aprobó, por ejemplo, el proyecto de alumbrado y en 1967 el de obras complementarias. Y a partir de entonces, una vez se terminó la urbanización, tal y como estaba previsto, la gerencia transfirió la propiedad de todas las parcelas al INV y seguidamente empezó ya la construcción de las primeras viviendas. Los primeros espacios en ocuparse fueron estos de aquí, en el entorno del puente de Poniente, también en esta parte de aquí, junto al puente de Adolfo Suárez. Se integró también un pequeño edificio que era previo al plan parcial, y más o menos el 95%, o sea, la práctica totalidad de las viviendas se ejecutaron a lo largo de los años 70. Las obras de urbanización tampoco habían concluido del todo, hubo algunos aspectos que se fueron concretando también en paralelo. Por ejemplo, el ajardinamiento de la avenida de Salamanca
se hizo cuando ya se habían construido casi todas las viviendas. Y hay también aquí un aspecto que es importante, sobre el que luego volveremos, y es que casi todas las viviendas al final no fueron construidas por el INV, sino que el INV decidió vender las parcelas a otros promotores privados o a cooperativas. Parece un aspecto menor, pero como luego veremos más adelante, también contribuyó mucho a definir tanto espacialmente como socialmente cómo acabó siendo el barrio de Huerta. En esta imagen de aquí, que es del año 1977, podéis ver que ya está prácticamente ocupado toda esa primera fase. Y si os fijáis, podéis ver aquí que ya se había iniciado también la ocupación de otros de los terrenos más al oeste de la avenida de Salamanca, que eran, digamos, la segunda fase de Huerta del Rey. Al poco de entregarle al INV la propiedad de las, como decía, de las manzanas, la gerencia de urbanización inició los trámites para urbanizar esta otra parte de aquí. Concretamente en 1971 expropió nuevos terrenos, lo que pasa que menos cantidad de lo que de esas 250 hectáreas que se habían previsto inicialmente. Concretamente se expropió esta parte de aquí, que son aproximadamente 40 hectáreas, y al mismo tiempo, de hecho unos pocos meses antes, se hizo también el plan parcial correspondiente, que incluía por un lado esos terrenos que, como digo, se habían expropiado. Integró también la feria de muestras, que ya en aquel momento se estaba construyendo en esta parte de aquí, que es donde está en la actualidad. Y se integraron también en la ordenación este pequeño sector de aquí, que eran unos suelos de propiedad municipal que tenían usos dotacionales. Es donde está, por ejemplo, la potabilizadora de las Eras. Y esta otra parte de aquí, que se integró en el plan parcial, pero que no se expropió. El plan parcial definitivo de esta segunda fase se aprobó en octubre de 1974, sobre todo ese ámbito que os decía, por parte no ya de la gerencia de urbanización, sino de otro organismo diferente, el Instituto Nacional de Urbanización, que fue el que le sustituyó en el año 1972. A modo de curiosidad, si os fijáis en alguna de las tapas de alcantarilla que por aquí en el entorno de la escuela, veréis que las que no se han sustituido todavía se puede leer INUR, Instituto de Urbanización, que es el que urbanizó este sector. Como podéis ver ahí, la ordenación de esta segunda fase de Huerta del Rey es lógicamente bastante similar a la de la primera, pero tiene algunas diferencias. La ordenación ya no es tan rotunda, sigue tirando de esos modelos de edificación abierta, de combinaciones de torres y bloques, pero ya no se ven esos patrones tan claros de las manzanas. Hay también algunos elementos que distorsionan un poco la ordenación, fundamentalmente la presencia aquí en el medio de la feria de muestras, que sí que de alguna forma diferencia mucho lo que es la parte norte de la parte sur de esta segunda fase. Y luego hay también aquí esta otra parte de aquí, que por otro lado, como podéis ver aquí en el plan original, estaba previsto edificar en ella, pero estos terrenos estaban junto a la subestación eléctrica de la Olma, que estaba en esta parte de aquí. Como llegaban por ahí unas líneas de alta tensión, hubo que al final modificar el plan parcial y dejar esos terrenos sin edificar. Una vez aprobado el plan parcial, creo que fue en 1976, se adjudicaron las obras, que se llevaron a cabo con bastante rapidez y estaban prácticamente terminadas a principios de 1979, coincidiendo con otro momento también muy importante en la historia general y también urbanística de la ciudad. A finales de los años 70, estamos en plena transición a la democracia. En 1979 se celebraron, como sabéis, las primeras elecciones municipales democráticas. Hubo un cambio radical en los ayuntamientos. Aquí en Valladolid entró a gobernar el Partido Socialista. Y una de las primeras decisiones que se tomaron fue revisar el plan general. Y para la revisión del plan general de ordenación de la ciudad, una de las primeras decisiones que se tomaron fue suspender la concesión de licencias de edificación en prácticamente todo el suelo. Únicamente se dejaron al margen una serie de suelos, entre ellos, por ejemplo, el plan parcial Parque Sol, que se estaba empezando a urbanizar también a finales de los 70, el plan parcial Arturo Iguíes, que está al sur de Huerta del Rey, que también
era una iniciativa del Ministerio de la Vivienda, y también la segunda fase de huerta de Fred. Este aspecto también es muy importante porque en la medida que solo se podía edificar en estos pocos terrenos, esto implicó que la ocupación de esta segunda fase de Huerta del Rey se iniciase muy rápidamente, fundamentalmente entre 1980 y 1985. En esos 5 años se construyeron muchos edificios, sobre todo en esta parte de aquí, al sur de la Feria de Muestras. Luego, a partir de 1985, ya se fue ralentizando bastante la construcción en el resto de zonas, y bueno, de hecho pues ha concluido, como quien dice, pues antes de ayer las últimas torres que se han hecho en esta zona, que son, bueno, aquí todavía no están en esta imagen, que son las que se han construido aquí, pues son de hace apenas 5 años. Hasta aquí más o menos hemos visto ya todo lo que sería el recorrido histórico en el desarrollo de Huerta del Rey. Sin embargo, no acabó aquí la historia, porque tanto el plan parcial de la primera fase como el de la segunda fase tuvieron que ser reformados una vez que ya se habían construido los edificios, como era de ellos. En el caso de la primera fase, antes os decía que lo que se había previsto inicialmente era que este Instituto Nacional de la Vivienda se encargase de edificar todas las manzanas. Como os decía, estaba previsto que aquí se alojase esa población trabajadora que llegaba a la ciudad, y en relación con esa idea fue como se dimensionó y como se diseñó el plan parcial del año 63. Ese plan parcial preveía, creo que eran 6.400 viviendas, con una dimensión media de alrededor de 76 metros cuadrados. Es decir, unas viviendas modestas, pensando en esas familias de clase media que iban a llegar a la ciudad para emplearse en las industrias. Sin embargo, antes os decía que una vez que se urbanizó el suelo se cambió de idea. Como ya esa población se estaba alojando en esos barrios de la ciudad, en Delicias, en La Rondilla, en esos mismos años 60 se densificaron pues de una manera exagerada, el INV optó por cambiar de idea y vender prácticamente todas las parcelas de esta primera fase. Y se las vendió a promotores privados y a cooperativas de población acomodada. Catedráticos de universidad, militares, funcionarios, que lógicamente las perspectivas que tenían sobre una vivienda no tenían nada que ver con las de la población trabajadora. Con lo cual, el INV hizo una especie, digamos, de apaño sobre la marcha para vender las parcelas, con lo cual, en vez de esas 6.400 viviendas que estaban previstas, al final solo se hicieron 3.700. Y en vez de un tamaño medio de 76 metros cuadrados, al final salía un tamaño de alrededor de 120 metros cuadrados. Esto, por un lado, cambió lógicamente la vertiente espacial del barrio. Si se hubiesen construido las viviendas que estaban inicialmente previstas, el barrio habría sido mucho más denso de lo que es hoy en día. Y cambió lógicamente el carácter, digamos, social del barrio, curiosamente, o no tan curiosamente quizá, en línea con lo que el ayuntamiento siempre había querido, que era que Huerta del Rey no fuese un espacio para la clase trabajadora, sino un espacio de centralidad, un espacio para las clases acomodadas, un, digamos, nuevo espacio de prestigio en la ciudad, que sirviese de complemento o de alternativa al centro histórico. Este, lógicamente, es un aspecto que muy importante. En el caso de la segunda fase, también hubo que reformar el plan parcial a posteriori, aunque aquí fue por un motivo algo diferente. Lo que ocurrió aquí es que, como os decía, el barrio se empezó a ocupar muy rápidamente a principios de los 80. Y a partir de esa segunda mitad de los años 80, teniendo también un poco en cuenta la experiencia ya de varios años de funcionamiento de la primera fase, los vecinos reclamaron que se modificase la forma en cómo se había previsto la distribución de los usos no residenciales dentro del barrio. Tanto en el plan de la primera fase como en este de la segunda fase, si recordáis, había una disgregación de los usos residenciales por todas las zonas. Y los vecinos lo que pidieron es que en la medida de lo posible se intentasen concentrar todos los equipamientos, el comercio, los espacios libres, en unos puntos muy concretos,
para que de alguna forma polarizasen un poco la actividad del barrio y la hiciesen más eficaz. Entonces lo que se hizo, aprovechando que aquí todavía había bastantes parcelas libres, fue intentar concentrar todos esos usos complementarios del residencial en unas pocas zonas. Si recordáis aquí, por ejemplo, en la parte que está detrás de la escuela, hay aquí un eje bastante claro donde aparece una plaza, una zona de equipamientos educativos, tanto aquí como aquí, una zona de parque, es decir, una zona de concentración de ese tipo de usos diferentes del residencial. Y en esta otra parte de aquí, al norte de la feria de muestras, se intentó también ubicarlos en esta zona de la calle Bálago, aunque aquí, por ejemplo, creo que casi todos siguen todavía hoy sin ocupar, siguen siendo solos. Se elaboró entonces lo que veis aquí, un plan parcial de reforma anterior que se aprobó en el año 1992. Lo que nos da un poco idea de que, tanto en la primera como en la segunda fase, hemos visto que el proyecto inicial se modificó varias veces y de alguna forma, digamos que el proyecto fue cambiando sobre la marcha y en algunos casos de una forma además bastante rápida. Bueno, y ahora ya para ir terminando, lo que vamos a hacer es una pequeña recapitulación de los aspectos más importantes que os puedan interesar. Primer aspecto, lógicamente, que el barrio se desarrolló en dos fases. Una primera fase que, como podéis ver aquí, prácticamente se ocupó en su totalidad en los años 70, y una segunda fase que se desarrolló más lentamente. Hubo aquí esto, se integraron unos edificios anteriores, que son esos edificios municipales que antes os decía. Luego hubo aquí una actividad muy intensa a principios de los 80 y posteriormente una actividad ya que se desarrolló más a lo largo del tiempo y que ha concluido hace unos pocos años. En el caso de la primera fase hay que resaltar una serie de aspectos. Como podéis ver aquí, los primeros edificios que se construyeron una vez que se vendieron a, como os decía, a propietarios de clases acomodadas, fueron, lógicamente, los que estaban más cerca del centro histórico, los que estaban aquí cerca del puente de Comín. Luego, hacia mediados de los años 70, se siguió ocupando toda esta parte de aquí, más cercana al río. Se construyeron también muy pronto los colegios concertados que siguen hoy en funcionamiento en el barrio. Y posteriormente, a finales de los 70, se construyeron estas manzanas que veis aquí, las más alejadas, que fueron las únicas que no se vendieron, las únicas que acogieron las viviendas sociales para las que inicialmente estaba prevista toda esta primera fase. Son estas que veis aquí marcadas, estas dos de aquí las ejecutó el Instituto Nacional de la Vivienda, solo dos, frente al conjunto, que era lo que inicialmente se pretendía. Y estas tres de aquí las edificó la OSH, la Obra Sindical del Hogar, que era un organismo parecido al INV, lo que pasa es que este, en vez de depender del Ministerio de la Vivienda, dependía del sindicato, de la Falange. Y luego este edificio de aquí, que si no recuerdo mal, es de principios de los 80 y creo que ya lo ejecutó la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Son unos edificios que contrastan bastante con el resto del barrio. De ahí podéis ver que el contenido social de las manzanas altera también el carácter espacial que estas tienen. Y también podemos decir que hubo la integración al final del todo de estos espacios diferentes del resto del barrio se hizo no sin cierta polémica. Aunque por otro lado esto ha permitido también que Huerta del Rey tenga hoy en día, siga manteniendo una mezcla social que no deja de tener también un valor que hay que poner de relevancia. Que sea un espacio urbano en el que conviven distintos tipos de población. Y luego otro aspecto muy importante de esta primera fase, ya lo hemos comentado, son esa ordenación tan clara de las manzanas, esos patrones en la ordenación de las manzanas. He traído aquí de ejemplo estas tres manzanas que hay aquí cerca de la escuela, al lado de la avenida de Salamanca, que como podéis ver, en el momento en que uno se fija mínimamente, se ve que son esas combinaciones de torres y bloques que antes veíamos, que había planteado la Gerencia de Urbanización.
en la que hay un papel también, como decíamos antes, de los espacios libres, aunque realmente con el paso del tiempo estos espacios han acabado cambiando de carácter. Casi todas las comunidades de vecinos, en mayor o menor medida, han acabado por colocar vallas, por colocar cierres, o sea que se ha ido perdiendo esa idea original de que tanto los espacios propiamente públicos como los espacios privados formasen un único conjunto, tuviesen un funcionamiento paralelo. Y bueno, en la segunda fase, fundamentalmente hay que quedarse con la idea de que se desarrolló en un periodo de tiempo más largo y con una ordenación que sigue siendo con modelos de torres, bloques, modelos abiertos, pero digamos ya sin la rotundidad de la primera fase y también, por ejemplo, con otros aspectos diferenciales como una mayor densidad en las manzanas. Podéis ver aquí que ya no, por un lado, no existen tan claramente esos patrones que hay en la primera fase y además aquí la ocupación de las parcelas o de las manzanas es en general bastante más intensa. Este sería un poco el aspecto que más diferencia una zona y otra. Y bueno, ya en último lugar, para terminar, si queréis os doy unas pocas referencias bibliográficas que os puedan ser de utilidad. En primer lugar tenéis este libro, Conocer la Ciudad de una periferia residencial en la ciudad de Valladolid. Es un pequeño cuadernillo que editó el Ayuntamiento en 1993 y aquí podéis encontrar casi todos los datos que hemos ido exponiendo en esta presentación. No entra en muchos detalles, es muy descriptivo, pero bueno, sí que tiene una información para un manejo rápido que es interesante. Tiene también algún otro aspecto, tiene fotografías de esos años, tiene también un pequeño estudio socioeconómico, también puede ser de interés. Luego este otro libro, Arquitectura y urbanismo de Valladolid en el siglo XX, de Manuel Sarabia y Pablo Cigosos, es interesante porque en algunos aspectos sí que entra en mayor detalle, por ejemplo en todo lo que tiene que ver con el concurso o en los temas más puramente arquitectónicos de las tipologías edificatorias que se usaron en Huerta del Rey, pues ahí, si os interesa, tiene también un desarrollo mayor. Y en último lugar está este otro libro, La construcción histórica de Valladolid, de Alfonso Álvarez Mora, que es un libro interesantísimo para entender, no ya a lo mejor el caso concreto de Huerta del Rey, sino cómo era el modelo urbano en Valladolid en este periodo. Y también para entender el papel que jugaba Huerta del Rey, que en principio tenía o podía haber jugado Huerta del Rey y que efectivamente al final no lo hizo así. Esto que comentábamos de que en principio se había planteado que fuera un barrio popular y que al final no lo fue, aquí está perfectamente narrado. También en relación con, digamos, con los aspectos económicos que siempre están detrás de cualquier transformación o de cualquier extensión en una. Pues bueno, más o menos hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos cumplido bien el tiempo. Os he traído aquí una serie de las redes sociales que tenemos en el Instituto de Urbanística, porque también estamos abiertos en la medida de lo posible. Que todos los alumnos de la escuela también puedan participar en las actividades o en los debates que intentamos organizar desde el instituto. Bueno, quedan unos pocos minutos para que podáis preguntar lo que queráis. Si tenéis alguna duda o queréis aclarar algo más, estoy a buscar. Venga, ¿alguna pregunta? Que tenéis aquí una oportunidad única. Thank you.
una cuestión que yo no tengo muy clara sobre la evolución de la Huerta del Rey, y es que a día de hoy, claro, es que hemos visto las imágenes históricas, que lo ha dicho, lo ha comentado Miguel también, que algunas de las parcelas que se ocuparon muy pronto fueron, por ejemplo, las de los ayuntamientos de colegios. El colegio que ahora se llama los Corazonistas, que era de las monjas de las dominicas francesas, que estaban en la calle Santiago, se cierra en su instalación de la calle Santiago, que se va a convertir en lo que conocéis hoy, oficinas, viviendas, centro comercial, y la actividad docente se traslada a la parcela de la Huerta del Rey. Pero notamos que Huerta del Rey, además de sus colegios, y algunos equipamientos más que son de barrio, hay una enorme cantidad de parcelas que son dotacionales de la misma ciudad. Y la pregunta es, si eso de alguna manera estaba escrito así desde el principio, porque en algún momento has contado que se pensó en equipamientos que hoy no están, pero la idea sería cuando se empieza a proyectar Huerta del Rey a mediados del siglo XX en las versiones anteriores, ¿hasta qué punto esa idea de descentralizar grandes equipamientos estaba presente? Sí, este es el punto importante porque lo hemos ido comentando en distintos momentos. Al margen de que aquí entrase en este proyecto el Ministerio de la Vivienda y eso lógicamente en mayor o menor medida obligase a dotar de un cierto matiz social a esta actuación, como ya os he dicho, el Ayuntamiento siempre pensó que este espacio tenía que ser un espacio de prestigio dentro de la ciudad. Y si os dais cuenta, ya en el propio concurso se planteaban estos equipamientos que comenta María, que son lógicamente unos equipamientos que por el carácter que tiene nos hablan también del carácter que tenía que tener este espacio. Cuando se pide integrar en la ordenación una feria de muestras o unos edificios universitarios, lógicamente se está pensando en un espacio que tiene que jugar un papel muy determinado y muy concreto dentro de la ciudad. Luego hay también este otro aspecto que comentaba María, que también está ligado a los procesos que en paralelo a la construcción de Huerta del Rey tuvieron lugar en la ciudad. El traslado, por ejemplo, de las dominicas francesas desde el centro hasta aquí a Huerta del Rey, por un lado responde a que al final este proyecto, desde en el momento en que se empezaron a vender las parcelas, cambió totalmente de orientación y también fue una operación económica por parte de ellas. Es decir, puramente buscando un beneficio económico. Y luego, por otro lado, también hay que tener muy en cuenta que, aunque hubo esa desvinculación formal del Ayuntamiento, yo creo que en cierta medida sus postulados siempre estuvieron presentes. De hecho, a poco que uno busca en el archivo, aparecen mociones de la alcaldía donde esto se pone negro sobre blanco. Es decir, podemos elucubrar aquí sobre estos aspectos que nos apuntan hacia este entendimiento del papel que tenía que jugar Huerta del Rey, pero es que hay documentos que lo describen tal cual. Yo me recuerdo, por ejemplo, un documento que creo que es del año de mediados de los 50, justo antes de que entrase aquí el Ministerio de la Vivienda, donde el Ayuntamiento decía claramente: tenemos que reformar la ciudad histórica, que fue algo que efectivamente se hizo a lo largo de los años 60 y 70, tenemos que ocupar los terrenos al oeste del Pisuerga y convertirlos en un espacio de prestigio, que al final es lo que, afortunadamente, no en puridad se hizo en Huerta del Rey. Y al mismo tiempo también decía, y tenemos que conseguir que el Ministerio de la Vivienda construya polígonos para clases trabajadoras, no aquí, sino en el este de la ciudad, en Delicias, en Rondilla, etc. Es decir, esos postulados, a lo mejor no tan claramente, yo creo que siempre estuvieron ahí presentes y afectaron lógicamente a cómo se acabó desarrollando Huerta del Rey. Por otro lado, además, de una forma que no se llegó a oficializar hasta el final, cuando se reformó, como os decía, el plan parcial, simplemente ya para legalizar lo que se había hecho de una forma, digamos, extraoficial, alterando lo que era el planteamiento original. Y ahí eso ocurrió tanto con las viviendas, con esa disminución del número de viviendas y con ese aumento de la superficie media, y también se hizo con los equipamientos. Aunque, como os digo, lógicamente, en la medida en que ahí estaba metido el INV, no se podía hacer probablemente de una forma tan radical como el Ayuntamiento había querido. Y por eso al final sí que se integró también vivienda social, no sin polémica, como os decía, y también se acabaron integrando otro tipo de equipamientos que tampoco
directamente relacionados con esos papeles de centralidad. Aunque luego otros desarrollos posteriores en este entorno han acabado, como diciendo, concretamente a la avenida de Salamanca, en un eje de centralidad clarísimo dentro de Valladolid. Es decir, aquí se hacen estos edificios de la universidad, la propia escuela, y aquí, pues bueno, se han hecho las Cortes de Castilla y León, el edificio de Hacienda que se acaba de inaugurar, etc. Estos terrenos al oeste del Pisuerga siempre se pensó que tenían que ser unos terrenos protagonistas en la ciudad. No, se pensaba que para la clase trabajadora ya estaban los terrenos, digamos, diferentes al otro lado del ferrocarril. Hay aquí también aspectos económicos, aspectos de modelo urbano que, bueno, exceden ya un poco el tema concreto de Huerta del Rey, pero bueno, si os interesan, por ejemplo, en el libro de Alfonso Álvarez Mora, y los tenéis bastante bien explicados. Porque en el fondo todo eso siempre afecta. El modelo urbano, al final, se traslada a cada una de las partes de la ciudad en mayor o menor medida. Y este, en el caso de Huerta del Rey, pues no ocurrió